Volver a tocar el tema político, pues ya estamos en la cuenta regresiva, estamos muy cerca de que el Senado de la Nación debata el proyecto del presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en diputados. Y para conversar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional, Marcelo Santillán, para consultarle qué tal, diputado, cómo le va. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está? Diputado, ¿cómo evalúa la actitud de sus colegas tucumanos del PJ de haber dado quórum, ¿no? para que se habilite el debate para el presupuesto 2019, que ya tiene media sanción de diputados? Mira, en términos generales, bueno, yo voté distinto. Además, sí. Desde un principio marqué la posición con respecto al presupuesto. Sí. Digamos, clasificándolo al presupuesto como un presupuesto de ajuste elaborado por el Fondo Monetario Internacional y con una cuestión muy grave: ningún diputado sabía el contexto del convenio que había con el Fondo Monetario Internacional, al cual la partida destinada al pago de la deuda era la que mayor incremento había sido designado, digamos. Y por otro lado, las claras desventajas para, no tan solo para las cuentas del Estado Nacional, como que te tiene que garantizar educación, salud, el tema universitario y otra infraestructura, obra pública, sino también el perjuicio para las provincias. Uh-huh. Ya no iba a estar el fondo de la soja y no iba a estar algo que en algún momento lo usaron como excusa algunos diputados de decir que se hizo un retoque en el presupuesto y se iba a crear un fondo especial por el subsidio por el transporte, algo que nosotros denunciamos que iba a ser insuficiente, porque imagínate, de 25 mil millones que recibían las provincias a 5 mil y Tucumán necesita 2.400, es más que claro que no iba a recibir esa cantidad que necesita de los 5 mil asignados para todo el año que viene. Entonces ese costo lo iba a pagar el trabajador, y hoy en los medios lo reconoció el oficialismo de la provincia, y creo que una nota en la Gaceta. Así que esas fueron las razones, cual yo, bueno, cada uno tiene su obviamente, ¿no?, su autonomía para definir. Claro. Y bueno, definieron afirmativamente, pero bueno, eso ya la sociedad tucumana hará su calificación sobre esta decisión, que lamentablemente no es aislada, sino que también votaron por el tema de la reforma previsional, otra medida en contra de la gran mayoría, ¿no? Y eso es algo que, bueno, llama poderosamente la atención en las posturas, y que yo también lo he dicho, no tan solo en la Gaceta, sino en otros medios, que para mí la posición del gobierno provincial con respecto al gobierno nacional, la forma que se está llevando la relación, es errónea y perjudica a los tucumanos. ¿Usted cree que el gobernador Mansur es una persona cercana al presidente Macri? Mira, yo a los hechos concretos me remito. Siempre votó igual que Cano, por ejemplo, los diputados tucumanos del peronismo. Y es lamentable. En la ley importante. Claro. Presupuesto, reforma previsional, fondo buitre, blanqueo de capitales, ahí este nuevo presupuesto. Y entonces la postura opositora de la realidad. Claro. La postura opositora o el enfrentamiento que presenta a veces el gobernador Mansur con el gobierno nacional, ¿usted cree que es más bien una puesta en escena? ¿Cree que es real? ¿Cree que hay alguna pelea en algunos temas, o es una puesta en escena? Mira, yo creo que es parte de esa relación en función de lo que del sector donde en la política nacional participa el gobernador, que son esquemas de gobernadores que buscan, que han buscado congraciarse o beneficiarse con alguna medida del gobierno nacional y que ha actuado en consecuencia, pero el gobierno nacional nunca le ha devuelto esa atención. Claro. Yo creo que tiene que ver con eso. Bien. ¿Y qué opina de el límite que ponen algunos sectores del PJ, que ponen como a Cristina como límite? Es decir, pueden o proponen recibir o que haya unidad del PJ siempre y cuando Cristina o el kirchnerismo no estén ahí. Y yo creo que es un despropósito, porque acá claramente, si uno realmente está preocupado por la situación de la gente, del país, el objetivo del año que viene tiene que ser ganar la Macri, punto uno. Y aquel que no quiera la unidad, la gran mayoría que estemos juntos, es porque es funcional a las políticas divisorias de Macri, que le ha venido resultando
así desde el 2015 que asumió hasta la fecha. Claro. Yo creo que eso es una cuestión que nosotros lo marcamos claramente como Unidad Ciudadana en la provincia para el acto del 17 de octubre. Nosotros no podríamos ir a un acto que proscribe a la conducción de Cristina. Claro, ajá. Perfecto. ¿Y cómo ve ese proceso, ¿no?, de reorganización del PJ usted? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? No, a nivel provincial. Y mira, llama poderosamente la atención el cambio de discurso de muchos dirigentes, porque yo soy autoridad partidaria también, soy congresal, sí. A mí generalmente nunca me invitaron a los congresos, me enteré después de que pasaban, pero bueno, las posturas nunca han sido tan notorias como ahora, digamos, es como que de golpe pasa a ser otra cosa. Pero bueno, esperemos que las personas que están haciendo cargo del peronismo hagan pronunciar al partido en contra de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros somos peronistas y defendemos a la grande mayoría de los trabajadores, y las medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri ha sido claramente perjudicial para la grande mayoría y para los trabajadores. Bien. Por eso creo que si se van a hay una renovación y dicen que van a ser peronismo, bueno, yo espero mínimamente que se expresen sobre esta situación, que llamen a la unidad también, porque es importante que el campo popular esté unido, incluido el peronismo, y que de cara al año que viene hagamos el esfuerzo de estar todos los dirigentes que respondemos al campo nacional y popular trabajando juntos para ponerle un freno a Mauricio Macri. Diputado, si no hacen eso es porque la intención es otra cosa. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.